la red de cloaca, que es una necesidad de Carlos Paz y de toda la cuenca del lago San Roque. Yo siempre digo que casi la mitad de la población de Córdoba se abastece de agua potable del lago San Roque. Fíjese si es importante para toda la provincia. Y nosotros tenemos que avanzar con la red de cloaca de esta querida ciudad, porque es lo que nos garantiza poder sanear la cuenca, además de otras obras que hay en marcha. Y me alegra porque hicimos un convenio con la municipalidad, ya hay una parte que la estamos terminando, que estamos en un 90% prácticamente de los barrios que están cerca del lago, y ahora esa parte nos va a permitir avanzar en un porcentaje importante de habitantes de Carlos Paz con red de cloaca. Y ahora hemos firmado otro convenio que ya lo veníamos estudiando y trabajando, porque hemos conseguido un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo. Ya íbamos a poner otros 5 barrios con cloaca, de manera tal que lleguemos al 67% ya de la población de Carlos Paz con la red cloacal. Este crédito del Banco Interamericano de Desarrollo, ya tenemos la no objeción del Banco Interamericano de Desarrollo, hemos presentado el proyecto ante la Nación, que va al BID, y después ya podremos licitar, seguramente el año que viene, el primer cuatrimestre, vamos a estar pudiendo licitar y comenzar la ejecución de esto. Y es un crédito muy conveniente, porque es a 15 años de plazo, incluye 12 años de gracia, una tasa muy baja. ¿Para qué? Para que a los vecinos no le cueste tanto el poder instalar las cloacas. Las cloacas son un problema en casi toda la provincia porque precisan crédito por lo que le cuesta a cada vecino. Y además, en una situación de exclusión social como la que vive Argentina, donde muchos vecinos están abajo de la línea de pobreza, hay que contemplar esa situación. Por eso, este crédito, la mitad, o sea, la mitad del crédito de la obra, la paga la provincia para contemplar la situación de aquellos vecinos de Carlos Paz que están con dificultades financieras, que están abajo de la línea de pobreza o indigencia, que le va a pasar la cloaca por la puerta de la casa y que tienen derecho a conectarse. Y la otra mitad se hace cargo la municipalidad y los vecinos en largo plazo. Es un paso, por lo tanto, importante, y es un paso que va en el camino de mejorar la calidad de vida de los habitantes de Carlos Paz, de cuidar la ecología, de cuidar la salud de nuestra gente, de cuidar el lago San Roque y de cuidar la perla de la sierra que es Carlos Paz. Así que me alegra que podamos trabajar acá de manera conjunta. Trabajamos antes con Esteban, ahora con Daniel, o sea, estamos trabajando muy bien y da gusto trabajar con intendencias que vi la obra recién, está prolijita, así que seguiremos con la unidad ejecutora licitando esta obra y haciéndola. Y es progreso que no puede detenerse para nuestra ciudad de Carlos Paz. ¿Cuál es el tiempo estimado, gobernador, para toda la obra? Un año y medio. Un año y medio son estos 5 barrios. Y ya le dije al secretario de Obras Públicas acá de la municipalidad, vamos haciendo el proyecto de lo que falta, porque vamos a tener 67%. Porque a mí la experiencia me enseñó que el crédito en Argentina aparece y desaparece, lamentablemente. Entonces, si usted tiene el proyecto, cuando aparece el crédito, usted ¡tac! Puede hacer la obra. Es lo que nosotros pudimos hacer. Por eso pudimos hacer el plan de obras públicas más grande de la historia de la provincia, pues teníamos los proyectos. Entonces, tuvimos nada más que 2 años con posibilidad de crédito. 2016 y 2017. Tomamos el crédito, más los recursos propios, porque tenemos una administración austera, y pudimos hacer esta cantidad de obras. Pero siempre hay que tener proyectos. Así que ahora vamos por esto y vamos a tener ya el proyecto listo. La provincia lo va a ayudar porque para mí es prioridad absoluta de la provincia que Carlos Paz tenga las redes de cloaca, por lo que significa esta ciudad para su gente, quien vive aquí, por lo que significa desde el punto de vista turístico nuestra perla de la sierra y por lo que significa el saneamiento de la cuenca del dique San Roque. Y ahora vamos también por la cloaca máxima que va a venir desde Cuesta Blanca y que va a permitir hacer las cloacas en la zona sur de la ciudad. ¿Siguen sin llegar fondos por parte de la Nación para este tipo de obras que está haciendo la provincia? De los compromisos que la Nación firmó con nosotros que iba a financiar, no llegaron. Pero nosotros, los cordobeses, no nos pasamos quejando, no paramos la obra, la estamos terminando, con mucho sacrificio. La verdad que la provincia, y no el gobierno, los cordobeses, están haciendo mucho sacrificio para poder
terminar las obras. Y porque se imaginan que en esta crisis que tanto golpea el bolsillo de los argentinos, se recauda menos la provincia y los municipios. Pues se suben los índices de septiembre de recaudación. Sí, sí, los índices de septiembre muestran que en un año hemos perdido 21 mil millones de pesos de recaudación en relación a la inflación. Si hubiera seguido aumentando como la inflación, la recaudación, la provincia hubiera recaudado 21 mil millones de pesos más. Esto es lo mismo que un mes de recaudación. Y me imagino que la situación de los municipios no es diferente. La crisis golpea a nuestro pueblo, a las familias argentinas y también golpea a los estados. Entonces estamos haciendo un gran esfuerzo, un gran sacrificio, cuidando cada pedacito que entra, los intendentes, el gobierno provincial, para continuar estas obras. Yo espero que, al igual cuando Córdoba inició juicio por el 15% de la masa coparticipable, que teníamos razón y la Suprema Corte nos dio la razón, y después se extendieron a todas las provincias. Yo espero que en este caso también las provincias que no hicimos el juicio recibamos lo mismo que el resto de las provincias, como pasó siempre. Estamos expectantes de que suceda eso. Es así, nosotros estamos terminando lo que es este primer anillo. Esto es un proceso de continuidad, un trabajo muy fuerte que hizo el ex intendente Esteban Avilés, hoy legislador electo, pero que es un trabajo que nos toca continuar también con el gobernador electo. Que se sumó a esto, que es una prioridad para la provincia, para el municipio, y es un concepto netamente ambiental. Nosotros vivimos en Carlos Paz, pero además de una ciudad turística, tenemos una responsabilidad frente a nuestro lago. Por eso creo que esto es un concepto integral, este troncal hacia Cuesta Blanca, el trabajo que se viene realizando también en procesos licitatorios en la zona de lo que es el río Cosquín, y fundamentalmente Carlos Paz, esto de llevar adelante en un proceso de no más de un año y medio, y tener un 67% de cloacas en toda la ciudad, y ya avizorar y trabajar sobre procesos de créditos para tener prácticamente un 90% de la ciudad con cloacas. Eso es trabajo, eso es acción, eso es compromiso con el ciudadano, con nuestro ecosistema, con nuestro lago. Creo que esta gestión, la del gobernador Schiaretti, es una continuidad y un apoyo y una relación institucional que está más fuerte que nunca. Y creo que esta es la forma, trabajar municipio-provincia, provincia, municipio, para que nosotros tengamos siempre una mejor calidad de vecino, que tiene que ver hoy con un concepto ambiental que no solamente nos importa a nosotros como funcionarios y gobernantes, sino que es un concepto internalizado en cada uno de los vecinos de la provincia.